Señor consejero, ¿cómo valora la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el incumplimiento de los objetivos de la calidad del aire? Gracias. Para contestar, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, su pregunta usted hace supuesto de la cuestión. Habla de incumplimientos que yo niego. La calidad del aire es buena en Castilla y León. Una calidad de aire medida por 59 estaciones de la red de control de calidad del aire, con datos que se publican al instante, en tiempo real, en la página web y que pueden todos los ciudadanos consultar, y con un informe anual con todos los datos con total transparencia. Le puedo decir que en dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, plomo, bencinas, partículas en suspensión y el resto de metales, no hay ninguna superación de los umbrales establecidos desde el año 2007. Ninguna. Hay superaciones puntuales del ozono en determinados lugares. Supongo que me preguntará por el ozono. Pregúnteme y le contestaré. Para un turno de réplica, la señora Rosado. Gracias. La Junta de Castilla y León pues sigue sin afrontar el problema. Es de primer orden y afecta a la salud ciudadana y también a los cultivos, con reducciones del 5 y el 20% en la productividad, y a los espacios naturales regionales, con un alto coste económico. El mayor contaminante de nuestra comunidad, como bien dice, es el ozono troposférico. La población ahora mismo no sabe los efectos que tiene este contaminante en la salud, y es que ni siquiera sabe el problema que estamos viviendo. Pedimos voluntad política de acometer medidas estructurales. Si se toman los valores límites establecidos por la Unión Europea, la población que respira aire contaminado por encima de los objetivos legales no se limita a los 33.000 habitantes del Valle del Tietar y del Alberche, del sur de Ávila, sino que también afecta a Segovia, a Soria y a Palencia. Son 290.000 habitantes de Castilla y León, un 12%, y todos están afectados por el ozono. Es decir, casi uno de cada ocho castellano-leoneses respira aire que infringe los límites que marca la ley con este contaminante. Ante esta situación, Ciudadanos pide a la Junta de Castilla y León que redacte, sin más dilación, los planes de mejora de la calidad del aire para reducir la contaminación por ozono en las zonas afectadas. Estos planes son obligatorios según la legislación vigente y deben contener el análisis de la situación y las medidas necesarias para revertirla lo antes posible. La Junta acumula ya una década de retraso en la elaboración de estos planes, perjudicando la salud humana y vegetal. Es cada vez más evidente una relación entre la contaminación y la aparición de alteraciones en el sistema inmunológico y modernas epidemias de eczemas de contacto, alergias cutáneas, oculares, asma ambiental o patologías más agresivas como enfermedades autoinmunes o el espectacular aumento en el número de linfomas. Ciudadanos ve pasividad y deben adoptar ya los planes de mejora de la calidad del aire obligados para esta situación. La Junta ha omitido sistemáticamente la puesta en marcha de medidas ante esta sustancia. Las soluciones pasarían por la reducción del tráfico urbano, por el fomento del transporte público, por los estímulos para la generación de eléctrica renovable y, sobre todo, en los procesos tecnológicos, pues mejoras en las tecnologías para la reducción de la contaminación, las inversiones en I+D+I y acuerdos con la Comunidad de Madrid, porque ahora mismo la Comunidad de Madrid contamina y los castellano-leoneses lo respiramos. Cumplan los compromisos de calidad del aire en la Comunidad de Madrid y recuérdenselo ustedes, autoridades. E incluso otra implantación sería el abono E, que siempre rechazan y que sería ejemplarizante. Señor consejero, este es el mapa de España de Ecologistas en Acción. Lo amarillo es Castilla y León y superamos con creces los límites legales de ozono y también los de ozono de la Organización Mundial de la Salud. Tome soluciones. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Señoría, bien, me gustaría que utilizara otras fuentes un poco más institucionales y más neutrales. Mire, habla usted del ozono. Vamos a hablar del ozono con responsabilidad y con sensatez. Y permítame una explicación, si le parece. El ozono es un contaminante no humano, no lo provoca el hombre, sino es una reacción química que se produce en la atmósfera a partir, según los científicos, y está poco estudiado porque se sabe poco de él, a partir de determinados elementos como son la luz del sol, determinadas temperaturas, determinado fondo hemisférico, determinados contaminantes del medio natural y sí, una parte de contaminantes humanos, lo que llaman pues, los
precursores antropológicos. Pero incluso la comunidad sugiere que solo un 20% son los contaminantes humanos. El ozono, además, no, como se crea en la atmósfera, no está relacionado con un foco concreto de emisión de precursores humanos. En definitiva, aparece a veces a cientos de kilómetros donde hay, en principio, posibles precursores humanos. En Castilla y León sí que ha habido superación de los valores adecuados de ozono episódicamente entre el 2013 y el 2015. Superaciones pequeñas, porque en definitiva el umbral máximo de superación o de para alerta de los ciudadanos, para comportamientos de los ciudadanos, para no exponerse a este tipo de sustancia, son 25 superaciones de media al año en 3 años. La máxima ha sido 33 superaciones. Y además, esas superaciones son en lugares donde no hay emisiones significativas de contaminantes. En consecuencia, la conclusión científica es que, en principio, el problema de la superación de los niveles de ozono no es un problema local ni regional, es un problema español y europeo. Así lo ha dicho la Agencia Europea de Medio Ambiente, donde registran el 83% de las estaciones superación en Europa, sobre todo en el sur de Europa, sobre todo en España, en Levante y en el sur de España. Por eso, la propuesta de medidas drásticas como la reducción del tráfico rodado, la suspensión de las emisiones de industrias, en definitiva, no es correcta, porque los últimos 10 años, que es cuando menos las centrales menos han contaminado, menos tráfico ha habido por la reducción económica, han seguido los contaminantes, han seguido el ozono prosperando. Por tanto, las medidas en todo caso serían para comunidades autónomas que no es la nuestra, no tenemos capacidad de actuar sobre ellas ni de Portugal. ¿Qué ha hecho la Junta de Castilla y León? La Junta de Castilla y León lo que ha hecho es una apuesta por promover ante el MARAM, ante el Ministerio de Agricultura, que se haga un verdadero plan nacional, que es lo que hay que hacer, plan nacional de calidad del aire por ozono. Y eso, con las peticiones de otras comunidades autónomas, ha puesto en marcha por parte del MARAM una investigación con el CESIF para saber cuál es el comportamiento del ozono y esta superación y hacer un plan nacional de calidad del aire por ozono. Y mientras tanto, ¿qué debe hacer la Junta en cuanto al ozono? Pues mire, control, análisis de las superaciones, aviso a la población y consejos a la población en esos episodios que hay individuales. Pero no vamos a prohibir el tráfico de Valladolid, ni vamos a cerrar y suspender las industrias y las centrales, ni mucho menos. Hay que utilizar sensatez y responsabilidad y decir que el aire de Castilla y León es muy bueno y, por lo tanto, que venga la gente a respirar el maravilloso aire de Castilla y León. Ese es el mensaje que hay que dar.